La película inicia con un hombre llamado Máximo llamando a su hijo Ander para avisarle que se van de Barcelona. Después de terminar su trabajo, Máximo llega a una fábrica colombiana de drogas junto con su amigo Rafa y su hermano Lucero, quien entra a la fábrica. Allí se encuentra con Romeo, el dueño de la fábrica, para pagarle una suma de dinero a cambio de su apoyo para su padre, ya que se presentará como jefe de organizaciones criminales en Europa. Este acepta, con la condición de que su hijo sea nombrado funcionario importante. Mientras tanto, el padre de Lucero y su hermana María se dirigen a las elecciones que comenzarán en media hora. Por otra parte, Romeo se sorprende cuando en lugar de dinero encuentra la cabeza de su hijo en la bolsa. Por ello, se produce un intercambio de disparos entre los hombres de Lucero y Romeo. Después de matar a algunos de los hombres de Romeo, Lucero pide a Rafa que llame a su padre y le diga que el traficante ha huido y que las elecciones son una trampa. Lucero da la orden a Máximo de matar a todos los hombres de Romeo y a los trabajadores de la fábrica. Máximo no está de acuerdo con la forma en que Lucero está manejando las cosas, especialmente porque los trabajadores de la fábrica están desarmados, pero es leal a su familia y al padre de Lucero, quien lo considera su hijo biológico. Tras esto, el mafioso le pide a Máximo que se vaya y empiece una nueva vida con su hijo, después de enterarse de que su padre llegará pronto a la fábrica. Unos momentos después, el padre de Lucero llega y se muestra furioso con lo sucedido. En el pasado, había enviado a Lucero a Japón para que aprendiera el significado de la lealtad y el amor propio, pero en lugar de eso aprendió la brutalidad de los yakuza. Mientras hablan, Lucero ordena repentinamente a un sicario llamado Chul Mo que mate a los guardaespaldas de su padre, incluida María. Cuando ésta se da cuenta, escapa antes de que la maten. Luego, Lucero apunta su arma a su padre para matarlo, porque quiere ocupar su lugar. Antes de matarlo, le hace saber cuánto lo odia, porque quiere a María y Máximo más que a él, aunque sea su verdadero hijo. Luego le pregunta a su padre si prefiere un tiro en la cabeza o en el corazón, y su padre responde que en la cabeza, así que Lucero cumple su petición. Luego, Chul Mu le informa que María logró escapar. Por otra parte, vemos a Máximo llegar a su casa, abrazar a su hijo y luego entregar la llave a la niñera, quien a cambio de dinero se la da a un misterioso hombre sin que Máximo lo sepa. Mientras Ander toca la guitarra, se da cuenta de que hay alguien en su casa. Por ello, su padre le ordena que se esconda, pero poco después, un grupo de personas ataca la casa. Al principio, Máximo logra luchar contra ellos por su cuenta, pero cuando un hombre llamado Finito entra, le dispara por la espalda y luego mata a Ander frente a él. Después de lo sucedido, Finito vuela a la casa de Máximo para cubrir sus huellas y luego le cuenta a Lucero lo que ha hecho. Resulta que Lucero es quien ordenó matar a Máximo y a su hijo. 2 años después, vemos a Leo, un joven traficante de drogas en el campus. Un día, mientras se encuentra con su novia Daniela, escucha música a todo volumen y deciden espiar un garage abandonado. Allí ven a Máximo, que sigue vivo y se encuentra entrenando su cuerpo y practicando artes marciales. Más tarde llega a casa y le entrega el dinero que había ganado a su madre, quien desconocía su manera de ganarlo. Además, le hace un regalo a su hermano por su cumpleaños. Después de recibir una llamada del proveedor Jero, quien trabaja para Lucero, Leo es forzado a vender drogas en un territorio controlado por gángsters rusos. A pesar de que Leo sabe que lo matarían si vendiera allí, no tiene otra opción. Después de vender varios paquetes de heroína, es atrapado por los rusos, quienes le dan una paliza y lo amenazan de muerte. Máximo, quien pasa por el callejón en ese momento, intenta ayudar a Leo, golpeando a los rusos antes de irse rápidamente. Tras esto, el muchacho sigue a Máximo hasta su antiguo garage, donde lo cura, y a su vez, este le agradece por su ayuda. En eso, Leo le pregunta si sabe tocar la guitarra, a lo que Máximo le dice que la guitarra pertenece a su hijo asesinado, Ander, y que él no puede tocarla. Justo entonces, recuerda su plan de venganza contra Lucero, quien ha desaparecido sin dejar rastro. A la mañana siguiente, Leo le pide a Máximo que le enseñe a defenderse a cambio de que él le enseñe a tocar guitarra, cuestión a la que él accede, y comienza enseñándole lo básico de la lucha. Al terminar, Leo escribe su número para que Máximo le llame, y cuando se despide, hace un gesto que su difunto hijo Ander solía hacer.
Por otro lado, Lucero está apostando con sus socios y luego le dice a Rafa que piensa volver a Barcelona para liderar la mafia, que está controlada por Dimitri, el mafioso ruso. Mientras Leo está en el campus, Jero lo llama para pedirle que venda droga en la zona rusa, pero el chico se niega y cuelga. Esa noche, Leo va a la zona rusa, donde Jero y sus hombres también están presentes. Cuando el muchacho ve a Jero, huye, pero sin éxito, ya que este lo alcanza y le da una paliza, en donde le rompe la mano por haber robado el dinero que había ganado vendiendo drogas. Al día siguiente, Daniela va hasta el garage de Máximo para preguntar por Leo y le dice que Jero podría estar detrás de su desaparición, porque Leo robó el dinero que ganó vendiendo las drogas. Debido a esto, Máximo envía un mensaje a Leo para que se reúna con él en la iglesia, en donde el chico le cuenta todo lo que pasó. Tras esto, el protagonista le pide a María que ayude a Leo, pero ella le recuerda acerca de su plan. Esa misma noche, Jero y sus hombres entran en el club nocturno de una banda rusa, mientras son seguidos por Máximo, quien desea vengarse por lo que le hicieron a Leo. El hombre fácilmente vence a Jero, y cuando sus hombres quieren ayudarle, uno de ellos reconoce a Máximo y decide huir. A continuación, le rompe la mano a Jero de la misma forma que rompió la de Leo. Después de eso, va a casa de María para comprobar el estado del muchacho y enseñarle artes marciales a María. Por otro lado, Finito va a la casa de Jero y se burla de él por lo sucedido. Entonces, Jero le dice que el hombre que lo atacó se llama Gladiador. Al oír ese nombre, Finito se da cuenta de que el hombre que golpeó a Jero es Máximo, quien sigue vivo. Después, Finito mata a Jero y pregunta a sus hombres por el paradero de Máximo y Leo. Mientras tanto, un Leo ya recuperado decide volver a casa, ignorando las advertencias de María y Máximo. A su llegada, el joven descubre que su familia ha sido asesinada por Finito, quien ya se encontraba en el lugar. Sin embargo, Leo es salvado por la intervención de Máximo, quien entabla una feroz batalla con Finito y sus hombres. No obstante, el mafioso logra escapar y el protagonista lleva a Leo de regreso a casa de María. Luego de atender sus heridas, la mujer se entera de que Finito sabe que Máximo sigue vivo, lo que la enfurece porque puede arruinar su plan de venganza. Por su parte, Leo está devastado por la pérdida de su familia y se culpa a sí mismo. María trata de consolarlo, pero él simplemente se va a su habitación. Máximo regresa a su garage y María lo llama para advertirle sobre Finito, por lo que el hombre se prepara para enfrentar a los mafiosos y, gracias a sus habilidades de lucha, los derrota con facilidad. En ese momento, María le da a Máximo información sobre un hombre llamado Urquiza, quien se encarga de organizar las actividades de blanqueo de dinero de Lucero y se encuentra en un club nocturno. Máximo va al club, pero no puede entrar porque está cerrado. Sin embargo, esto no lo detiene, por lo que mata a los guardias uno por uno, así como a los hombres de Urquiza. Después, María le informa que el dinero será entregado a Lucero antes de las elecciones y que el camión que lo transportará llega en 20 minutos. Aunque Urquiza intenta huir mientras Máximo se enfrenta a sus hombres, este último lo alcanza y lo golpea. Luego, envió un mensaje desde el teléfono de Urquiza a Lucero antes de tomar todo el dinero y marcharse. Después de eso, Rafa va a ver a Urquiza y se sorprende mucho al ver lo que ha pasado en el club. El hombre le cuenta todo, incluyendo la carta y el teléfono móvil que le había dado. Mientras tanto, María intenta extraer la bala que Máximo tiene en el cuerpo, pero él se niega a someterse a la operación porque Lucero llegaría pronto y quería matarlo en cuanto llegara. Leo, preocupado, inyecta un anestésico en el protagonista para que María pueda extraerle la bala. Por otra parte, Lucero llega a Barcelona y le pide a Rafa que lo lleve a reunirse con Urquiza, a quien luego mata brutalmente. Mientras tanto, Leo toma la pistola de María mientras ella duerme y se va al lugar donde se encuentra Urquiza. Cuando llega, apunta con el arma a dos personas que se preparan para deshacerse del cadáver. Finito aparece de repente y golpea a Leo con fuerza. En eso, Chul Mu se sorprende cuando escucha al chico decir que Máximo lo salvará. Cuando Finito está a punto de matarlo, María aparece en su coche y lo golpea, para luego llevar a Leo al hospital. Durante el viaje, la mujer intenta llamar a Máximo, pero no recibe respuesta, ya que está inconsciente. Uno de los hombres de Finito sigue sin saberlo a María hasta el hospital e informa a su jefe de su paradero. Lucero, al enterarse de que Máximo aún está vivo, ordena a Finito que lo mate de inmediato. Entretanto, Chul Mu llega a la casa de María y es recibido por Máximo, quien ya ha recuperado la conciencia. En eso se desata una gran pelea en la que Máximo queda como el vencedor.
A continuación, Máximo va al hospital a ver a Leo y luego va a ver a Lucero. Tras eso, mata a los hombres de Lucero y al encontrarse con Rafa, este le ofrece su ayuda para matar al mafioso. No obstante, el hombre muere poco después por la explosión de la granada. Al encontrarse, ambos se enzarzan en una feroz batalla en la que Máximo casi queda como el vencedor. No obstante, en ese momento aparece Finito con María como rehén, lo cual distrajo al protagonista, cuestión que dio ventaja a Lucero para poder noquearlo. Ante esto, María intenta golpear a Finito y posteriormente se arroja con él a través de la ventana, lo que la hace perder la conciencia. En eso, Lucero ordena a Finito que mate a Máximo mientras él se encarga de María, pero de repente el protagonista se levanta y mata a Finito de solo un golpe. Justo entonces, María despierta y se une a Máximo para atacar a Lucero, quien poco después es derrotado al ser apuñalado en el corazón y en la cabeza simultáneamente. Luego de todo esto, Máximo y María se dirigen al hospital para buscar a Leo y se llevan el dinero de Lucero. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.